Hola a todas, bienvenidas un día más al canal. Si has llegado a este vídeo por casualidad, pues te invito a que lo veas. Y si te gusta, te suscribas. Y nada, hoy os traigo, tengo por aquí todo el despliegue, pues un haul de las últimas compritas de ropa para este otoño. ¡Comenzamos! Vamos a empezar, tengo H&M, Zara y Shein. De momento ya está. Hay alguna cosita en camino. Que si, bueno, si mientras estoy editando este vídeo toda la semana me llega, os lo pondré. Vamos a empezar con H&M. Tengo tres prendas. He pensado grabarlo así porque así os puedo enseñar mejor la ropa y cada prenda. En H&M pues cogí esta camisetilla. Yo me iba ya, estaba casi saliendo por la puerta. Pero es que la vi y dije, es que es tuya, Anabel, es tuya. Por el tono, así veis. Es cortita, pero se puede meter por el tejano. Tiene el escote así un poco cuadrado, ¿no? Queda muy bien. Tiene esta telita así como de licra. Y bueno, pues yo me cogí la talla XS y me costó 7,99. Es que dije, bueno, es la mía, baratita y que me voy a poner un montón. Así que nada, súper bien. Y es que no me lo pensé. Dije, es que me la pruebo. Me probé la S, la XS y dije, esta me la llevo. Y al lado de este jersecillo que os he enseñado, pues estaba esta falda. Bueno, es una mini falda y tiene esta tela así que es como de paño, ¿no? Se llama. Este estampado así, que creo que se llama pata de gallo, en tono beige y en tono negro. Es que es monísima, monísima. No me lo pensé tampoco y dije, me la llevo. Y esta costaba 19,99 y me cogí la talla 34, así que esta pues es que se tuvo que venir conmigo. Y ahora en H&M Online me cogí un par de cositas, creo. Una la he tenido que cambiar porque es un body, os voy a dejar imágenes. Me quedaba súper estrechito, era la XS y no, me he cogido la S, está de camino. Así que nada, me lo voy a quedar porque es que también me pasaba lo mismo. Ese body lo vi y dije, es que este body me lo voy a poner muchísimo y me lo tengo que traer. Vale, me ha llegado por aquí el pedido de H&M con el body este en la talla S. Mucho mejor. Es que me encanta, queda súper mono. Y bueno, yo metí este porque estaba al final me llegó un aviso que estaba disponible y metí este, que es así, pues es casi blanco. Es un blanco de este roto. Y bueno, tiene el cuello así y lo estaba aquí combinando ahora con esta falda así de piel. Bueno, tiene la manguita así. Queda muy mono, creo que sí que me lo voy a quedar porque la verdad es que queda muy mono y pues nada. Estos dos se van para el armario. Y bueno, luego en H&M Online me cogí esta faldita, que es así aplisada, es muy mona, queda muy bonita. Esta me cogí la talla 34 también, y esta creo que costaba casi 15 euros, estaba súper bien de precio. Oye, que no lo dudé y dije, mira, vestidos no estoy encontrando muchos, así que, oye, las faldas yo me las pongo un montón también. Y no sé, creo que se llevan ahora un montón. Bueno, cada año se llevan, ¿no? Pero es que me encanta, queda súper mona. Es, la tela es así como de, ¿cómo os diré? De los, como los pantalones estos dockers, así. Queda muy mona y nada, otra faldita. Ahora vamos con Zara. En Zara, a ver, tampoco tengo muchas cosas, pero bueno. Tengo la camiseta esta de manga corta. Negra, no tiene nada. Tiene el detalle este aquí, súper mono dorado. Que creo que la hace un poquito especial porque al final es algodón, pero es que queda muy mona, queda muy mona. Esta costaba, creo, no llegaba tampoco a 15 euros y dije, esto es un básico, pero con ese puntito así aquí en las mangas, así que no lo dudé y esta me la traje. En Zara también, a ver, fui a cambiar porque estoy ahí buscando unos zapatos de vestir. Ya os lo enseñaré en próximos, supongo. Estoy ahí, bueno, pues eso, buscando, haciendo cambios. Y fui a devolver un zapato y es que vi así de pasada este pantalón y dije, me lo tengo que traer. Me lo probé y me lo tengo que traer. O sea, es que es monísimo, monísimo. Estaréis viendo imágenes. Al final me cogí la XS. Y sinceramente el precio, digo, ya verás tú cuánto va a valer el pantalón. Pues me parece bien de precio, 22,95.
Y bueno, encima por dentro es así como acolchadito, de pelo, súper calentito. Y es que me parece monísimo. Habréis visto imágenes. Y yo creo que me lo voy a combinar con un montón de jerseys. Ahora os voy a enseñar con uno que queda súper bien, que también es, bueno, estaba al lado. Y es que no lo dudé y dije, este se viene conmigo. Pues esta camisetilla es la que estaba al lado de ese pantalón. Es así, pues la telita parece como, ¿veis? Tiene, bueno, un poco calada, ¿no? Yo me la voy a poner seguramente con una camisetita de tirantes en color beige y así, pues no se transparenta tanto el sujetado porque, ¿veis? Transparenta una chispitina. Pero es beige, tiene un pequeño así brilli brilli, me parece monísima. ¿Y qué queréis que os diga? Con el pantaloncito y tal, dije, ay, me parece muy mona, me la voy a coger. 17,95 y yo me cogí la S, así que. Oye, pues esta también, incluso con el negro, este encerado que tanto se lleva, creo que puede quedar súper bien. Y nada, esta, estoy muy contenta y es que creo que me la voy a poner un montón. Último, en Zara, pues me cogí varios vestidos negros. Algunos los he cambiado porque no me acaban de convencer, pero este sí que me lo he quedado. Este me sirve para trabajar, para salir incluso a cenar. Es monísimo, monísimo. Bueno, para mí lo es negro. Que esto es, pues, un básico, porque un vestido negro siempre queda bien. No me viene a la cabeza el nombre de esta tela, pero os lo dejo por aquí porque tiene un nombre. La manga es así como transparente y mirad los puñitos, es que me parece los detalles muy mono, queda muy mono del pecho porque la cintura está así entalladita y pues tiene estos dos volantitos así. Me encanta. Y este, pues no lo dudé, digo, este me lo quedo. La XS y este costaba 29,95 y creo que es un básico de armario. Y creo que es que me lo voy a poner bastante, así que este se queda. Continuamos por Shein. En Shein hice dos pedidos. Uno para finales de agosto, más o menos, y otro que me ha llegado la semana pasada, a principios de octubre. Bueno. En el primer pedido, yo este lo tenía en la cesta. Es un camisón, no tiene nada. Un camisón sencillito, muy mono así en rosa, lencero, monísimo. Es muy mono. Y bueno, lo tenía en la cesta. Y es que cuando lo vi que estaba en la cesta, sabéis que a veces van bajando de precio. Total, que esto me salió por 4 euros y pico. Digo, mira, yo lo he hecho. Y me lo pruebo y a ver qué tal. Así que queda súper mono. Y esta batita también, que la tenía fichada, no tiene nada. Es negra, con el puñito la tira esta rosa. Aquí delante también. Queda monísima la combinación, pero además que con otros pijamitas también me queda bien. La bata no es del todo así larga, larga, que es lo que quería. Esto me salió, creo, por unos 10 euros o algo así. Estaréis viendo precios por pantalla. Y oye, tenía muchas ganas de tener una batita así para entretiempo. Y como no, tenía que ser de Shein porque es que están súper bien de precio. Otra de las cosas que necesitaba en ese pedido y era principalmente lo más necesario, eran dos conjuntos, quería mínimo dos conjuntos de hacer deporte. Entonces me decidí por estos. Este lo visteis en mi rutina de las 6 de la mañana, si no me equivoco, y más de una me preguntó de dónde era. De arriba es un top, que además tiene relleno, está muy bien, está muy bien, el precio me parece increíble, yo utilizo la talla S, el relleno lo tenéis por aquí, ¿veis? Queda súper mono, me encanta Shein porque tiene unos conjuntos espectaculares. Y la parte de abajo pues es cortita, tiene la formita esta del culo que te lo hace como, oye, pues un poquito así más respingón, queda muy mono. Y nada, que súper bien. Y me cogí el mismo modelo, pero en pantalón largo. Y en este color, que no tengo nada. Y bueno, no es exactamente el mismo modelo, pero vamos, sí la misma tela. Tiene así, pues, todo esto así como de rejilla. Queda súper mono también. Y la parte de arriba, lo único, pues que no tiene relleno. Pero bueno, a mí eso no me importa. No me importa. Está súper bien. Salen súper bien de precio y de verdad que merecen mucho la pena y es que me encanta, ¿eh? Me encanta Shein, los miles de conjuntos que hay para hacer deporte y bueno, como bien sabéis, ya que me levanto a las 6 de la mañana, qué menos que, oye, sinceramente, esto anima, porque tú te levantas a las 6, te pones un conjuntito de estos y dices, bueno, esto es otra cosa.
Es verdad, yo lo veo así. El segundo pedido me animé a coger pues estos tangas que se los vi a Carla Wonderland y dije, yo esos tangas los necesito, aparte de que necesitaba, ¿eh? Pero sí, estaban súper bien de precio. ¿Cuántos vienen? Creo que vienen 7 de diferentes colores, ya lo veis, de diferentes colores. Os voy a enseñar uno, yo que sé, este mismo, el granate. Es algodón y, bueno, pues un poquito así de blonda. Quedan muy monos y no sé, yo es que pensé, mira, me animo, me los cojo y ya tengo para reciclar. Es que, es que quedan muy monos, la verdad, es que quedan monísimos. Y a raíz de haberme cogido alguna camiseta en Shein, esta es de Shein este verano, dije, voy a mirar así algún body para invierno de manga larga, pero que sea así, pues eso... pues un poco que se vea como de salir, claro, ¿no? Al final acabé con dos bodys, no son de manga larga, pero uno de ellos sí que me lo voy a quedar, porque es que me encanta como que este body de aquí es todo negro, de algodón, bueno, es así como de canalé, ¿eh? Y queda espectacular. El precio es, vamos, a 6 euros y algo con el descuento, me parece increíble, queda precioso. Y bueno, es que este me lo quedo, pero vamos, segurísimo, porque es que me lo voy a poner un montón. Y el que no me voy a quedar va a ser este, que también tiene su gracia y tal, pero no, no me convence. También es body, es de licra, es ya la tela esta así de licra y lleva, bueno, pues esto de aquí en medio transparente. No está mal, pero como tampoco me encanta, pues no quiero prendas que no me encanten y ya está. Este lo voy a devolver. Pero bueno, oye, que a nivel de bodys me hubiese cogido 5 más. Porque es que es increíble, es increíble. Y por último, pues metí otro conjunto. Es que no me pude resistir. Se lo vi también a Carla Wonderland y dije, madre mía, qué bonito. Es que este tono queda súper bien. Tiene también así relleno. No me lo he probado, espero que me vaya bien. Es la talla S. Y este es el pantaloncito. Pues nada, es corto. No me lo he probado, os dejaré por aquí un clip. Supongo que estará bien. Pero bueno, me encanta el tono, el precio, la calidad. Y creo que de verdad, ostras, es que salen súper bien estos conjuntos para hacer deporte de Shein. Merecen mucho la pena. Bueno, y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las compritas para otoño. No está mal. Me queda lo peor, que son botas. Sí, me queda lo peor. Estoy en ello. Estoy ahí buscando. Pero claro, es difícil. Es difícil. Porque a veces encuentras la bota que dices, por precio está bien, pero luego por diseño no me gusta. O porque lleva una hebilla donde no tiene que llevarla, no me gusta. Eso también me pasa a mí. En fin, en cuanto las encuentre, os lo haré saber. Y nada más, dejadme en comentarios qué os ha parecido, no sé, qué opináis. Y nos vemos el miércoles que viene. ¡Hasta luego!